Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro aquí en la ciudad de Moscú, a mis espaldas, el famoso Teatro del Ballet Bolshoi, uno de los íconos de la cultura rusa, de pues, esta proyección internacional que ha tenido en diferentes áreas este mundo oculto o diferente para nosotros y que durante muchos años se mantuvo de esa manera porque mientras México estaba pegado a Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, aquí en este país y en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ya desaparecidas, se vivía evidentemente en un mundo donde se privilegiaba la cultura, el deporte, la ecología, conceptos que en Estados Unidos probablemente dejaron de ser importantes en cuanto el capitalismo empezó a crecer. Pero bueno, venimos regresando de Nizhny Novgorod, de esta sede donde hoy la selección de Argentina se ha llevado una terrible decepción. Un baile de 3-0 por parte de Croacia que pone contra la pared las aspiraciones de Leo Messi y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli de poder avanzar a la siguiente ronda. Estamos hablando de que Croacia, que en el Mundial pasado fue derrotado por México de manera contundente también, todo el mundo recordamos aquel 3-1, enfrenta ahora a una Argentina plagada de estrellas, la supera inobjetablemente y todavía en los últimos instantes del partido es cuando cae la tercera anotación. Argentina entonces ahora está en un trance complicado, se jugará contra Nigeria la mínima posibilidad que pudiera tener de calificar si es que Islandia no pone tierra de por medio venciendo justamente al cuadro africano el día de mañana. En este Mundial, mi querido Aurelio, amigos de Crónica, en los que han cambiado de tal forma las circunstancias que las grandes figuras, algunas de ellas se están eclipsando, otras con lo que tienen han retenido y es el caso de Andrés Iniesta, quien sacó la cara por la selección de España el día de ayer en aquel duelo contra Irán, donde hace un último acto de presentación, un último acto de magia para atravesar el muro defensivo de Irán y que España consiguiera su primera victoria. Pero como Iniesta no hay muchos y Messi tampoco es todo Argentina, ni tampoco se le puede juzgar a Messi como si fuera el responsable de lo que pasa con el equipo. Quizá la falta de liderazgo de Sampaoli provoca que en este concurso de egoísmos y de pues, una actitud equivocada de la mayoría de las superestrellas de la selección de Argentina, haya un desencuentro que permita que venga una derrota de esas dimensiones y que Leo Messi se sienta tan incómodo que después de haber fallado un penalti en el partido contra Islandia, no salga a maravillarnos como lo hace en el equipo de Barcelona. Las circunstancias son diferentes, no es lo mismo Messi en el Barça que en la selección de Argentina, y mal hacen quienes critican a este extraordinario jugador, minimizándolo, diciendo que no es un jugador de selección nacional. Messi es uno de los mejores de todos los tiempos, pero él no puede enfrentar a 11 rivales, anotar, marcar, defender, dirigir, porque es solamente un jugador. Y el contraste se vive, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, que es el líder de goleo de esta Copa del Mundo, ya con 4 anotaciones, y llevando al equipo de Portugal paso a pasito, como lo hizo en la Eurocopa hace 2 años. Entonces, en este grupo de los que ya están y de los que fueron, como el que le menciono de Iniesta, queda todavía la posibilidad de que ahora que se habla tanto de México, que se le ha dedicado tanto espacio a México en los medios, no solamente nacionales, sino en muchas partes del mundo, después de la victoria sobre Alemania, que por qué no pensar que un jovencito como Irving Lozano llegue a despuntar y llegue a significarse como la diferencia que le permita a México finalmente dar ese salto que nos decía César Luis Menotti en la entrevista que le hicimos hace algunos días. No es únicamente el que un futbolista sea muy bueno, se trata de que el técnico que lo dirige lo convenza con hechos de que siguiendo sus indicaciones va a ser un mejor futbolista y no es un asunto de quédate a entrenar unas horas más o haz tantas repeticiones más y de esa forma vas a ser el mejor. Yo creo, amigos de Crónica, que el Mundial nos va a regalar todavía muchos muy buenos momentos, pero si había dudas de lo que podía pasar, probablemente se vayan equipos como Argentina, probablemente los problemas que enfrenta Colombia, la ausencia temporal de James Rodríguez en el partido inicial de la selección Colombia en esta Copa del Mundo, tendrá que cambiar una vez que James y Radamel Falcao seamos capaces de verlos juntos en la cancha. Pero bueno, esas son las historias que se van entretejiendo, entrelazando en esta Copa del Mundo. Así que Aurelio, amigos de Crónica, yo les mando un saludo con esta majestuosa vista de este escenario espléndido, el Teatro del Ballet Bolshoi, donde por cierto un mexicano acaba de ser premiado como el mejor bailarín del mundo.
siendo discípulo del gran Baryshnikov, una de las figuras legendarias del mundo contemporáneo, no solamente de la danza. Soy Edgar Valero, amigos de Crónica, y les envío un cordial saludo. Muy buenas noches desde Moscú.